¿Le ha quedado claro, señor Babush? ¡Ay, perdóneme la vida, señor Bulltrotter! Se me olvida que Babush es educado. Yo también le tengo noticias. ¿Cómo le parece? Sí, grandes noticias. Puede que Kaiser haya abdicado hace mucho. Pero le informo. Esta es mi casa. ¡Este es mi rey! Y yo soy el Kaiser aquí. ¿Necesita dinero? ¡Pídele a toda esa plaga comunista! ¡Ellos que le financien su revolución! ¡Sí, su revolución de pacotilla! ¡Puras patrañas! Usted no va a venir aquí con su actitud a hacerme sentir mal. ¡No, señor! ¡No es un pecado sentirse alemán! ¡No lo es! Usted me va a decir eso después de que yo me rompí el lomo contra los franceses en el 70. ¡Revolución! ¿Qué es eso? ¿Sabe algo? ¡Llévese toda esa mierda! No quiero leer nada que me hable de esa basura revolucionaria. Le tengo una última noticia, señor Bulltrotter. No estamos en Rusia, no hay camaradas rusos acá. ¡Estamos en Alemania! ¡Entiéndalo bien! ¡Alárguese! ¡Ya me harté de su cara! ¡Lárguese antes de que lo echen pellones de aquí! Nerviosa. En la guerra aprendí que un cigarrillo es muy bueno para los nervios. Tranquila, un cigarrillo fantasma.
acá. Fue 4 años en África, preso. Siempre esperé por venir. Es que dígame ahora dónde está. Querías mover, ¿no querías? Oh, ah, no.
partido en los periódicos. Por favor, procuren no separarse. Mamá, que es terrible. ¿Y cuándo piensan casarse? En 3 semanas, madre, en 3 semanas. Ay, en 3 semanas es muy pronto, ¿no lo creen? Y no se sabe, debería saberse. Debería saberse. Lobos, por favor. Solo porque unos cuantos lobos aullan. Déjelos que aullen. Cuelgue la lengua roja por entre las tortas. Caballero. Y luego, les metemos un tiro. Metemos un tiro, padre. Señor Moore, ¿por qué me acompaña a escuchar esa botella ahí? Claro. ¿Quién está aquí? Ha llegado luego con la luz desde África. Claro. Así es. Con mala suerte, ¿no? Está muerto y enterrado. ¡Caballero, cierra las cortinas! Mamá, ¿qué está pasando? Niña, no me lo preguntes, hoy todo está patas arriba, es el fin del mundo y yo quiero un pecho. ¿Has venido ya? Sí, sí, lo tengo todo preparado, pero ¿ya estuvo en su casa? Así es. Al ir acá. ¡Caballeros! ¿Conspirando frente a una botella de vino? Para nada. Venga, instalémonos, celebremos, es lo que queremos, ¿no? Celebremos, padre, celebremos. Yo la verdad no tengo tiempo de cansarme. Y aquí, hace un calor de demonio, ¿no les parece? Que es toda una desgracia. Pues ahora, mire, otra cinta de cuando nos ha traído el joven. Estoy algo sudado, como le parece. Dejando de lado sus camisas sudadas, tengo un excelente dato, señor Jorge. ¿Tiene usted que una libra de barico que es puesta hoy 10 manos? Escribir un artículo sobre precios. Entonces compraré el barico. Por otro lado, si el mundo se acabara hoy, tendrían que escribir un artículo al respecto. Lo que eran nosotros, por mi parte, me sentiré como un pez en el agua. El barrio es el que fuera por los aires. Bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Vale? Tranquilo, tranquilo. En 3 semanas, Jorge. ¿En 3 semanas? Sí, bueno. ¿Están todos de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Listo, 2 semanas. Bueno, adelante, pareja. Salud, salud. Sí, cara. ¿Por qué te tiembla el vaso? Porque no me digo que tu madre. Ay, no, no, a veces a cara niña que me asustas. ¡Diablos! ¡El fantasma, madre! ¡Dios mío, es que... ¡Caballero! ¡Caballero, saque ese hombre inmediatamente! ¡Sáquenlo! ¡No hay llamamiento morado! Este va a ser público. Me he olvidado todo en la cabeza. Tengo el cuello muy viento.
Ya nadie importa. ¿Por qué me miras así? ¿Tan mal aspecto tengo? He venido a ti como un jamelgo viejo. Tengo la piel como los tiburones. Antes sangraba, pero ahora la sangre simplemente se va. Tengo membrana entre los dedos. Cojo los vasos y los rompo. Tengo lenguaje negro. Ah, no, una ruina soy lo que soy. ¿Me quieres a mí? La verdad, lo importante es que ella todavía tenga su azucena. Me parece, señor Clara, que la vida es demasiado brilla. ¿Por qué no estamos haciendo? ¿Qué quiere, señor Andreas Kragler? Kragler, el emperador ha dicho, hay que ser fuerte en la adversidad. ¿Qué quiere? Si me lo preguntan, hay cosas más importantes que atender. Ya es de historia. Diga lo que quiera. Luego lo echaré a la calle. ¡Ay, por! Ah, vaya, hasta que se entiende. Siéntese. ¡Bravo, Fritz! ¡Bravo! Demuéstrele a ese hombre lo que es un hombre. Fritz no tiembla. Fritz se divierte. ¿No se acaba esta maldita comida? ¡Ya calle! ¿Y qué? ¿Se sigue? ¿Está sin incendio? ¿En la calle? ¿Qué? ¿Su patria? ¿Hacer algo por usted? ¿Qué? ¿Le van a dar un organillo? No, señor. Ese tipo de cosas no pueden volver a pasar. Pero díganos, ¿qué quiere? Como veo que no tengo derecho a nada acá, hagan. Desde lo más hondo de mi corazón, quiero que seas mi prometida. Pero qué malo que no es ese. Desde lo más hondo de mi corazón. Mi compañera. Qué forma de hablar es esa. Ya cállese. Clase de teatro. Si la anime es ese, por favor. ¡Lilero! Lilero no tiene nada. No tiene ni cara. ¿Qué está esperando? ¿Que lo probemos con una? ¡Usted es un fantasma! ¡Fantasma! Está equivocado, señor Babush. ¿No le parece que no es ningún teatro? Señor, política realista. Política realista. ¡Sí, política realista! ¡Por favor! Es lo que Alemania necesita en este momento. Muy sencillo. ¿Acaso pregúntese? ¿Tiene ese hombre medios para mantener a una mujer? Pesana no tiene nada. Ni siquiera tiene membranas entre los dedos. No tiene nada. ¡Un fantasma! ¡Fantasma! 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 Thank you.
aguardiente. Un aguardiente para poder leer la mierda que tengo que vender todos los días. ¿Está cómodo aquí, señor? Sí, pero es que afuera hay una revolución. ¿Para qué? En mi local la historia se siente contenta y hasta Lázaro canta. Yo soy la historia, y Lázaro. Muchos rumores. Pues la división de cazadores está todavía en la estación del tren, está desde las 6. Aparentemente todo sigue tranquilo, pero ¿sabes quién haría falta? Haría falta Paul. No se ve. Pero hoy es un día perfecto para hacer cosas que no deberían hacerse. En noviembre se hacía lo que se debía. ¿Desea algo más, señor? Tenemos libertad. En este local está rotundamente prohibido ver mangas de camisa. No puedes, sale la internacional a cuatro voces. Un trébol. ¡Y hermano! Eso quiere decir que si un hombre lleva puños de camisa limpios, ese hombre tiene que limpiar la voz. Bueno, pasito que me va a romper el mármol que es de madera. Y es que los que tienen los puños de camisa blancos no deben limpiar la voz. Mira el paredón, muchacha. Entonces, ¿qué los de los puños de camisa blancos se tapen el culo? A ver, cuéntense, cerdos. Deberían sacarle las tripas y colgarlas con ellos de los varones. A ver, niña, háganle una rebaja porque perdió la guerra. Que no hagan el amor si no tienen cuarto ni la guerra si no saben. Y usted baje las patas de la mesa, no porque no les pega. Ven aquí, mujer, y baja mis propios pies de mi mesa. No tienen los puños blancos, ni más. ¿Qué? ¿Qué es eso? Señores. ¿Qué es escándalo? El rendimiento de los abejorros. ¿A dónde van? A los periódicos, mujer. Son lectores de periódicos. ¿Este qué? Se aprende huevo la puerta. ¿Quién eres? Nadie. ¿Quién es Pierre? Estoy con María Hecha. Este tipo de caras. Ven conmigo, Augusto. ¿Y desaparecido? ¿También desaparecido? Y prisionera. Además, ya han robado su prometida. A mí me robaron la bicicleta la semana pasada. Hacen más que inventar palabras, lanzarlas al aire. Y claro.
hermano mayor sigue partiendo la boca al pequeño y el gordo sigue robando la leche gorda. Y claro, la yerba crece estupendamente. Ustedes dicen que vayamos al barrio de los periódicos, que es allí donde hay que ir. Pero, ¿qué hay en el barrio de los periódicos? Claro. El vaso no está limpio. Lávame, señor, lávame para que me vuelva blanca como la nieve. Mi hermano estará un despojo y no por poco me muere. Noviembre es el arroz, pero está bien. ¡Revolución! ¡Revolución! Oigan todos, afuera está la revolución. Mientras ustedes están acá, Espartaco está en el barrio de los periódicos y Rosa la Roja está hablando al aire libre en el zoológico. ¡Tenemos que ir a gritar revolución! ¡Revolución! ¡A los periódicos! Que se detienen todos a los periódicos, ¡vamos! ¡André, qué tal vez quieres ahora! ¡André! No es fácil decírtelo. ¡André, es que estoy embarazada! ¿Me dio la puta de mi novia? Venía hasta aquí con la tripa hinchada. ¿Es que qué? ¿Me hinchaste de aire? ¡Te has vuelto puta! No podía estar aquí. Estaba echado allá entre el barro. La mierda. Y mientras tanto, en la cama de quién estabas echado, ¡puta! Ven aquí, Ana. Dime, ¿has estado limpia? ¿O tienes un diablo adentro? Sí, así es, tengo un diablo adentro. Sí, eso es lo que tienes. Eso es lo que tengo. Que la pimienta no me funcionó. Ahora se me estropearon las caderas por siempre. Y así es ella. Pero oigan a estos y afuera la revolución. ¡Cobarde! ¿Nos vamos, niñas? Voy a picar a mi tía. Miserable. Pero el local está cerrado. Estoy hasta aquí. Más que teatro, tablas y partes de los desterrados, y atrás la verdadera carnicería. ¿Y qué? ¿Acaso la desgracia ajena les divierte? Miren a su alrededor, díganme qué ven. ¿Sí? Mal uso de la razón humana, la malinterpretación. Todo tipo de sentimiento. Y dígame, ¿para qué la guerra? ¿Acaso alguna vez ha generado paz? ¿No? Servido para que se impongan unas cuantas voluntades torpes que con su egoísmo buscan hacer un mundo mejor. ¿Y es que acaso no han visto a Gaza? ¿No han visto lo que pasa en Colombia? ¿No ven los males que padece la Universidad de la Nación? ¿No ven las injusticias? ¿La pobreza? ¿La desigualdad entre los hombres? Como si fuera poco. Sufrimos del mal de la indiferencia. Mal que carcome la piel, los huesos y enajena la conciencia. Pero no hacemos nada. Nunca hacemos nada.